Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes. Hoy volvemos a esta hermosa partidita de Free Fire maravilloso. Magic, ¿has estado jugando un buen tiempo? No, no he estado jugando, solamente que he vuelto a poner en mi mente lo que siempre ponía antes para poder ganar y ser el mejor jugando este hermoso juego. Así que antes de continuar viendo este videito, no te olvides primeramente, desde ya, clique al botón me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, compártelo en todas vuestras redes sociales, link en la descripción, mi segundo canal, David Maellet, donde subo cosas interesantes. Y vamos a empezar desde ya. Vaya, qué bonita pose, me ha gustado eso. ¿Cuál es esa? ¿Esta de acá arriba? Esperemos que pueda tomarla, porque en verdad me gusta. Wow, esa es un tío disparador, o sea, va conmigo. Vamos a intentar jugar a ver si podemos ganar. Tenemos 113 y no sé cuánto nos puede costar. A ver, vamos a primeramente eliminar esto y vamos a eliminar... No me gusta mucho esta cara de acá, así que vamos a confirmar. Nos va a pedir en principio 9 tiros. Vamos a ver qué tanta suerte tenemos. A ver, que si nos ganamos la pose, genial. Madre mía, estábamos tan cerca. Estábamos tan cerca. Bueno, ahora nos pide 19, le vamos a dar a ir, vamos a ver qué tal, cómo nos va, a ver, vamos con la pose, o la mochila también puede ser, no manches, una ropa que solamente duran 3 días, ah, qué horror. Vamos a intentar una más, y ahí queda todo, a lo que venga, ya, no voy a mirar, no sé, lo que caiga. ¿Qué ha caído? No, madre mía, ¿por qué? No me gustan estas cosas, pero... Bueno, no importa, pide 99 y no tengo gemas, así que yo lo dejo ahí. Que puedes comprar Magic, a ver, ¿cuánto me cuesta? ¿Dónde está? No lo sé, no lo sé, lo estoy pensando. Lo estoy masticando. Me gusta esa pose. Creo que la voy a comprar. Vamos a comprar esta de acá, una chiquitita. Tal cual. Luquita, sí, bueno, es una mesa pequeña, así que no hay problema, es algo chiquito. A ver, ahora no me molesten y ya, tal cual, que me hubiera gustado que haya una oferta, genial, pero lamentablemente no lo hay. A ver, vamos a lanzarnos un hito, quiero esa pose, por favor, a ver juego, no me invitéis, que estoy un poco ocupado. ¡Ah! Nos acaban de dar una arma súper bonita, pero vaya, o sea, yo no quería esto, yo quería la pose o una mochila, ahora nos pide 199, ¿qué hago, May? ¿Te arriesgas? Ah, que me guste esa pose, no sé. Me arriesgo, a lo que venga, ya está. Lo que venga, cualquiera de los tres. Madre mía. Se ve bonito, pero bueno, lo voy a dejar ahí, tal cual. Lamentablemente hasta aquí hemos llegado. Vamos a reclamar a ver si tenemos algo en armas. Ahorito gratis, bueno. Me da una penita que no nos haya tocado lo que queríamos, pero bueno, o sea, así es el juego, amigos. ¿Qué se va a hacer? Aquí, me quiero gastar 300 lucas, no. Diamantes, tenemos acá, me gusta lo gratis. En fin, ahí queda. Aquí ya no, ya hemos probado la ruleta y no nos ha ido nada bien que digamos. Madre mía, verdad que todavía para este de acá me pedía una cantidad, pero tampoco hemos tenido suerte ahí. Vamos a retirarnos de acá, ¿qué tenemos por acá? Recarga. Tenemos para obtener algunas cositas, no lo voy a equipar, es una ropita tal cual, ahí está bonito, pero que se quede ahí, o sea... ¿Qué más tenemos por acá? ¿Obtenemos algo de diamantes? Sí, nos han regalado 50 diamantes. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué? Recargar más, no molestéis. Quiero, no quiero. Vamos a obtener lo que tenemos por acá y ya, tal cual, que se quede ahí. No me gusta más. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Elementos míticos. Me encanta este de acá, este tío. O sea, vamos a tomar una foto ahí, sí, súper chula. Ah. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! Con el fuego ahí y el pata, o sea, una caída asombrosa. Me ha encantado. Bueno, chicos, ¿podemos intercambiar algo acá? Pues, me gusta tu ropa, pero no puedo intercambiar nada porque hasta ahora no entiendo cómo se intercambian esas cosas, señores. Bueno, lo dejo ahí. Deseo de luchador, gratis, dice. A ver, ¿qué tenemos por acá? Gratis. Me llama la atención lo gratis, así que si tiene algo gratis, interesante, ¿no? Por giros. 5 giros por 100 monedas y... Ya, vamos a dejar ahí. No me importa, no me interesa. Mira y gana. No.
Bueno, mis queridos amigos, vamos a reclamar otras recompensas más que el juego nos da acá. Vamos a ir por acasito, tenemos todo lo de aquí, maravilloso. Y pues hoy día estamos miércoles, vaya. Que ayer no he reclamado nada, me he olvidado, no importa, lo hecho está. Me gusta lo que tenemos, una nueva arma que nos presentan por acá. Aquí vamos a... Pues aquí está. Vaya, qué bonita arma de acá, pero prefiero esta, lo siento, me gusta esa, o sea, así de simple. Bien, vamos a echarnos entonces una batallita chiquita, a ver qué tal nos va. Vamos a jugar, ¿cuál? ¿Dónde estamos? Todas las demás hemos visto, y Mai está luchando acá, así que, a ver. Vamos a empezar, a ver, ¿con cuál? Cualquiera, la que venga, ya, la que venga... No, ¿qué es esto? Modo creativo, no entendí. No. Duelo de escuadras. Vamos a jugar acá. Sí, vamos a jugar ahí. Vamos a iniciar la partidita. Y bueno, a ver qué tal nos va. Recordad, Maggie, lo que pones en tu mente. Listo. Ya está. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Así que, a ver qué pasa. Ahí está, entonces. Ha cargado el jueguito, vamos a darnos la batallita como nos merecemos. No sé cuántos me baje ahora, depende, 4 o 5, no lo sé. Dependiendo de cómo me nos vaya, o sea, tampoco estoy tan oxidado. Bueno, la otra vez sí estaba un desastre, pero ahora... Permanezcan juntos. Ahora está Magic un poco mejor, o sea, tampoco estoy jugando todos los días, tal cual, como les digo. O sea, de que estaría jugando todos los días, maravilloso. Vamos a ver... ¿Qué tenemos por acá? Vamos a correr. Siempre el enemigo suele venir por esta casa, así que me parece que veo gente por allá. Uy. Sí. Veo gente muerta. O sea, yo. Ahí hay uno. Acabo de darle una... Madre mía que me disparan. Uy. Que viene uno por mí. ¡Auxilio! ¡Socorro! Pucha, di un puñetazo. No. ¡Qué asco, Dios mío! ¡Oh, no puede ser! A puñetazos me ha bajado, o sea, estos tíos son brutales. A ver, amigos, bajárselo, que acaban de bajarte a Magic primero. A ver, acá un compañero lo acaban de herir. Me gusta ese tío como tiene esas alas de ángel, o sea, maravillosas alitas. Yo no creo que las tenga, no sé en qué evento habrán regalado, pero me encantan esas alas. Alas de ángel me encanta volar. Porque me hace recordar los Pegasus que tengo. Bueno, el que tengo, ese hermoso caballito. Lo que me he dado cuenta de esa planta es de que cuando vas con esa planta no... ¡Madre mía, que te están disparando, compañero! Bueno, una pérdida pequeña, no pasa nada. A ver, señor ángel, a ver qué puede hacer usted. Ah, verdad, ahora que me acuerdo, había un evento donde te daban esos puños de la serpiente, o sea, es como si estuvieras usando cuchillo y puedes matar más rápido, es como un veneno que le pone al contrincante, le hace bajar la vida más rápido, pero aquí él tiene que usar arma porque te están siguiendo detrás. Vamos, amigo, dispara, venga, no sé cómo usan rápidamente eso, pero con esa guadaña no vas a hacer nada, tienes que disparar, amigo, mejor ve y dispara. ¡Dispara ahora! ¡Madre mía! Así mira, en dos tiros te va a matar, o en un tiro. Asesinato doble. Estaba leído eso porque... Bueno, vamos a intentar ganar en esta siguiente. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a sacar esta cosa. Esperen, esta cosa que se pone aquí. Venga para acá. Bien, escogemos esto y un casquito. Nada más. A ver. ¡Madre mía! Esto de acá no me gusta venir de acá porque... Si no tienes una buena arma, acá es muerte fija. Más para yo con una pistolita. Bueno, vamos a correr. Veo gente por allá que acaban de venir por este lado. Voy a tratar de ocultarme acá, por si acaso. A ver, compañero, ya que estás detrás de mí, espero que me ayudes a defenderme. Espero que seas tú y que no tenga bajado a ti. Veo uno allá, me lo bajo. Bien. Madre mía, que... ¡Ah! Dios mío, pensé que mi compañero estaba detrás, apoyándome, ayudándome y yo confiando, pero no, ya se lo habían bajado. A ver, solamente queda el de acá arriba y ya, o sea...
Lo acaban de recuperar incluso al que yo lo había intentado matar. O sea, ahí está. Ahí está. Bájenlo, bájatelo, 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 bájatelo. Bien, 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 bien. Ve y recupéralo. Recupéralo, porque si no, estos tíos nos van a dar pero duro. Revívelo. Revive el angelito. Revive. Ahí está, ya vivió, ya vivió. Bien, bien, bien. Maravilloso. Me gusta lo que veo. Será un juego brutal, pero me gusta que esté aquí. A ver, tiene que venir ese tío porque el círculo se cierra acá adentro. El círculo se cierra acá adentro, así que tiene que estar sí o sí aquí. Si no, pues... Asesinato doble. Bien, bien con la victoria, bien con la victoria. O sea, con la ganada de victoria. Vamos a ver. Mi fama es hermosa. Venga, venga con Magic. Venga con Magic, tal cual, listo. Tenemos nada más, así que nosotros vamos a ir por acasito entre las casas, puede que hagamos algo, no lo sé, vamos a intentar. Nunca he ido con la fama ahí, he ido siempre con la grosa y maravillosa arma, o sea, acá me encanta, pero con la fama nunca he estado en este, en esta arena. Así que vamos a ver qué tal nos va. Si nos va bien, genial, porque acá la grosa es maravillosa arma, casi te ayuda. Por ejemplo, está, me está bajando, pa 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 pa, más rápido, me se ha cubrido, o sea, porque me acaba de tirar esta vaina. Madre mía, que me pega una hostia. Ah, me voy a arrastrar a ver si mis compañeros me intentan mirar. ¡Hey, amigos! Maggie está aquí detrás. ¡Ayudadme! ¡Que venga uno! ¡Venid! Estoy sufriendo. Angelito, rescátame. Gracias, amigo, gracias. Gracias, papu. Venga, venga, venga. Me ha subido ahí arriba. Me voy a curar y me lo voy a bajar a ese tío. Me lo voy a bajar, me lo voy a bajar. Se ha bajado a mi angelito. A ver. Venga, vení, vení, vení. ¿Qué te me ocultas de mí? ¿Eh? Venga, venga que te bajo. No sé, bueno, no creo que fue el... ¡Madre mía! Está en aquel lado. ¡Ostras! Si mi amigo vendría a ayudarme aquí... Está uno ahí. Están los dos ahí. Mira, si mi amigo vendría acá a ayudarme... Pues prácticamente podríamos ganar, pero ahorita ¿dónde estará él? Ya me voy, adiós, me morí. Asesinato doble. A ver, ¿a qué tanta distancia? Madre mía, estaba lejos a donde yo estaba. Lo van a rodear. Si él no hace algo de no salir de ahí, me parece que lo van a rodear, porque por esos tíos han venido corriendo por ahí. A estos lo van a pescar. Amigo, te van a agarrar entre dos, de verdad, que si no te bajas a uno, si no te bajas a uno, no vas a hacer nada. Ah, robando mis cosas, demasiado. Robándome. Robando el cuerpito de Maggi. Bueno, amigo, si no te mueves de ahí, en verdad, son dos contra ti, o sea. Sale. Ándate, mírate. Pudimos haber ganado si él no se hubiera quedado matando al que todavía estaba medio muerto y se hubiera bajado al que está vivo y ya está. Bueno, a ver, vamos a intentar bajarnos, vamos a usar nuestra fama y el casquito y un poquito de honguitos y ya está. A ver, este lugar ya me lo conozco, ya hace tiempo que no juego acá, así que ¿dónde tenía que ir? Hacia hasta arriba, claro, por allá, por allá. A ver, vamos a intentar bajar... ¿Qué es eso? Están construyendo algo. Un fuerte tal vez, vamos. Sígueme. Vamos, vamos a venir por acá. Sígueme, sígueme, yo te voy a seguir. Sígueme a mí si quieres. A ver, voy a venir hasta aquí. Si es que no aparece nadie, todavía podemos ganar. Vamos a sacar nuestra arma maravillosamente. Algo en el mapa. Veo gente por allá corriendo. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Venga, 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 mamón. Vamos a ver. A ver si le tiramos algo. Ahí está, ahí está. Venga, 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 venga. Vaya, al menos yo les quito algo de vida para que mis compañeros se encarguen de eliminarlos. Porque también, si no, no sé si allá hay algo. Que acá viene. Acá viene, a ver, venga, 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 venga. A Magic no. A Magic no, Pero no sé, no lo bajo yo. ¿Quién es el que está bajando de mis compañeros? ¿Qué es esa cosa que brilla ya? Vamos a intentar darle a ver qué es esto.
No baja vida, no hay nada. Entonces, ¿y fía qué? Solo queda uno. Vaya, ¿dónde estará? No sé si habré bajado yo. No me ha salido ese letrerito de Magic ha matado. Bueno, vamos a correr por allá. Si lo encuentran. Ahí está, se lo bajaron. Buen trabajo, amigos. Buen trabajo. O sea, tampoco es que lo voy a hacer todo yo. O sea, si tenemos gente, yo me he encargado al menos de bajarle las vidas. Ya está, ¿qué nos ponemos? El chalequito. Esto de aquí, honguito, honguito, listo. Estamos en la terminal de trenes, así que vamos a ir hacia la parte de atrás, que suelen esconderse uno o suelen medir también por ahí. Yo hago eso, yo voy por ahí, pero bueno, no sé cómo nos irá acá, así que... 1 y 0. A correr, Magic, se ha dicho, vamos a correr nosotros hacia allá al fondo. O sea, sí. Que mis otros compañeros se encarguen de ir por allá, yo voy a encargarme de bajar a uno por acá. Al menos debe haber uno por acá, espero yo. Nos preparamos porque siempre es necesario. A veces aparecen como... Vaya, yo estoy detrás de uno. Voy a pescarlo por acá, a ver. Primera sangre. A ver, este me lo bajo acá. Ahí está, justo aquí. Aquí estás. Venga, ¿Dónde vas, eh? De Maggie no te escapas. ¿Dónde estoy disparando? Madre mía. Ahí está, adiós. Caíste. Me voy por acá que este se cierra y después voy a terminar en otras. Vamos a quitar el arma para correr más rápido y estar cautelosamente. Solo queda uno. Pero también igual siempre es necesario asegurarnos de que no vaya a venir nadie por nuestra... A ver, aquí he visto a alguien correr por ahí. No sé si era amigo o enemigo. Asesinato. Bueno, se lo bajaron y la ganamos. Prácticamente está ganadito. Así que bueno. Puede que ganemos esta, puede que perdamos. No lo sé. Necesito esto. Honguito. Ya, aquí. Vaya águila que tienes, amigo. Con eso te descubren, pero no sé qué función tiene el águila. Yo no me pongo mis mascotas que tengo, porque yo las dejo ahí, que descansen. Los alimento bien y ya. A ver, vamos a ir detrás de esa piedra y a ver si pasa algo. Vamos a correr por allá. A veces suelen venir algunos por este lado y después terminamos pataplas. Veo cosas allá al fondo. No sé si son personas o es del muro. No sé, a ver, una cateadita, a ver. ¡No! Los disparos son de allá. A ver, allá creo que veo uno. ¡Venga! ¡Ahí! ¡Abajo! ¡Ya está! Acá hay otro. ¡Venga! Vaya que se cubren con esa vaina. No me gusta cuando se tapan con eso. Pero es muy probable que la podamos ganar. Sí. A ver. Ellos van dos ganadas, nosotros vamos uno. Se bajaron uno de mis compañeros, creo. Asesinato doble. Bueno, yo voy a quedarme acá porque si en caso que se lo bajan a todos mis compañeros, yo me lo bajo a ese uno que queda. Tal cual, o sea, hay que estar siempre sigilosos de esa casa. A ver, no digo, mira, se acaba de bajar a uno de mis compañeros. Está herido. Ya lo han resucitado, lo han revivido o se ha revivido cualquiera de los dos, pero... Solo queda uno, o sea, ¿dónde estarás? Asesinato triple. ¿Dónde estará ese tío? ¿Dónde estará? Veo su rojo por allá. Que me acaba de tirar un tiro, pero bueno, o sea, no pasa nada. De esta forma lo hemos ganado. No sé cuántos habré bajado, de verdad. No sé cuántos me habré bajado ahora. Pero vamos a ver las estadísticas al final. Obviamente yo no soy el ganador de este juego, o sea, que no va a salir mi careta acá, pero... No sé quién serás, este amigo, pero te has hecho una buena matanza. A ver, ¿cuántos me habré bajado yo? ¡4! Vaya, no estamos tampoco nada mal. Este tío se ha bajado a 13. Me recuerda cuando yo me bajaba a 13. Y ya, vamos a darle like al enemigo también, porque se merecen haber matado a 3. O sea, tal vez dentro de eso soy yo. Bueno, ahí está. Bonito, vamos a reclamar de repente algunas recompensas. Ahí está, recompensita. Tal cual, pataplas. Abrimos acá, ok. Vamos acá arriba y nos sentamos en el trono de Magic. Maravilloso trono. Me encanta ese trono hermoso que tengo. Una delicia. Queridos amigos, ha sido una batalla muy bonita, muy reñida. Me ha gustado. Espero que ustedes se hayan divertido mucho. Magic se ha divertido. Creo que tiene las famas. Tiene alitas. Mírenlo. Si nunca vieron el diseño de esta arma que tengo acá, pueden ustedes observarlo. Hermosa arma. Maravillosa arma. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por disfrutar de este hermoso videito. Yo soy Magic y conmigo será hasta la siguiente batalla de escuadras de Free Fighter. Pataplas, push, kaboom.